superior, pero lo vamos a hacer con una técnica vertical para evitar dejar la boca de patito. Es un poquito incómodo. Una proyección del labio superior sin poner gran volumen de hialurónico. Y en el labio inferior sí vamos a dar un volumen lateral. El labio inferior es un labio más redondeado. El efecto final no lo vamos a ver inmediatamente. Guardando la proporción de 1 a 1.6.